Pero qué bien se ven, no lo puedo creer. ¿Qué se hicieron? Se va a cerrar también. Oye, cáchalo, viejo. ¿Por qué cristas lo aplauden tanto? No sé, me tinca que es porque pasamos a gusto. ¿Sí o no que hoy tenemos grandes motivos para celebrar? Para levantar las copas, ¿les parece? Levantamos las copas porque primero estamos en septiembre, que es un tema ya importante. Pasamos a agosto. Y estamos con tres amigos que celebran cada vez que pasamos agosto porque están protagonizando una obra de excepción. Es que uno debería presentarlos como los viejos de mierda. Sí, pero eso sonaría feo claro, si no fuera porque así se llama la obra que ellos protagonizan. Tal cual. Son grandes maestros, son amigos, son grandes actores que van a estar hoy día conversando junto a nosotros acerca de lo humano, lo divino y por sobre todas las cosas de la obra que los tiene ahí, arriba de la pelota. Saludamos a Tomás Videia. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Tomás. Saludos a Rodrigo Bastías, el director de la obra. Bienvenido, Rodrigo. Y también a Jaime Badel. Muchísimas gracias. Aquí siempre vino, nunca inmino. Se pasó. Qué manera de tirar pinta a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Salud. Gracias por la invitación. Tomen asiento nomás. Oye, qué honor. Qué linda esta sala. ¿Cierto? Reunida. Y usted se puede comunicar con nosotros y mandarle saludos y todas sus palabras a estos viejos de mierda con respeto, con el hashtag pasamos agosto y sin respeto. Hashtag pasamos agosto en SBL y en arroba sigamos de largo 13 tenemos estos DVD de los Ramblers en concierto para regalar por la época. Y vamos a estar... Para... La tumba en el Parque del Recuerdo. Pero para que usted no se sorprenda tanto, porque van a estar aquí junto a nosotros vivitos y coleándose al final del programa Los Ramblers. 60 años de rock and roll junto a nosotros. Increíble. Sí, todo que ver. A ver, amigos, ¿por qué no me cuentan? Están arriba de la pelota con Viejos de Mierda. ¿Qué ha sido, cómo han significado estos tres años de éxito ininterrumpido? Tremendo, tremendo. Todo Chile, los teatros llenos de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Punta Arenas. Impresionante. Una cosa impresionante, ¿no? No había estado nunca en un éxito de esta envergadura. Yo por lo menos no había estado nunca en un éxito. Jaime, con todas las obras de teatro que hay. Sí, no, pero es que son tres años que se vendían con tres, cuatro, cinco semanas de adelanto. No, es un éxito de loco. Los viejos de mierda se van de gira. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A Chiloé? ¡No, mamita! Allá a las tierras del KSPG. ¿De United States? Sí. Tomás, ¿es así? ¿Van partiendo...? Nos vamos, sí, el domingo me voy yo. ¿Pero que no te bastó Chile? Nos vamos a hacer unas funciones a un lugar precioso. Mira. Marriott Marquis. Perfecto. Que es un hotel a todo cohete. En Miami, De $600 la pieza. ¿Vale? Pero no, vamos a estar en la pieza. ¿Verdad? Ahora Rodrigo está haciendo pucheritos porque... No, yo pensé que costaba $600 la entrada. No, está mucho más barata. Está $150 vale la entrada. Igual. Sí. Oye, entiendo que los pucheros son porque no calificaste para el día. No me invitaron, fíjate. ¿No va el director? No, ¿y el guionista? ¿Y el autor? ¿Y el director está pobre. Que no puede ir. No puede ir. No se pudo pagar el pasaje. No. Está indigente. Estoy haciendo una telebastida, digamos, para poder... Oye, ¿por qué no? Fíjate que no sé. Habría que preguntarle. ¿A quién habría que preguntarle por qué no voy? Al productor. ¿Al productor? No, a la sociedad de chilenos mayamesca. Ah, sí. No te quieran recibir allá. Sí. Ahora, la obra Un Éxito en Chile se va a exhibir en Miami también, me imagino, para mucho público latino y la comunidad chilena principalmente. Es un lugar de 2.000 personas. Ajá. Así que, ¿Miami? ¿Se está escribiendo 2.000 personas? 2.000 personas y vamos a hacer dos funciones. Buenísimo. Ah, oye, ¿cómo lo vaya a hacer con el huracán? No, pues en el huracán está invitado. Está invitado, que vaya, bueno. Yo le dije que vaya también ya. Pues, si quieren, todos quieren ver los viejos de mierda, entonces hasta el huracán, entonces que vaya el huracán. Vaya, claro. ¿Y que se eche una ventilada? Claro, que se pegue una ventilada. Rodrigo, como autor de la obra, ¿cuál es la clave del éxito?
A ver, yo creo que es difícil hablar de una clave, yo creo que son varias. Uh-huh. Primero que nada, un elenco extraordinario, sí, con tres actores top, digamos. Sí, o sea, Jaime, Tomás y el Coco son grandes actores chilenos. Segundo, que creo que es una obra que identifica mucho a la gente con el tema, digamos, con los adultos mayores, con los viejos. Era algo que de alguna u otra manera no estaba tocado de la manera que lo tocamos en la obra, es decir, con unos viejos que de una u otra manera son capaces de hacer lo que hacen en la obra. No quiero hacer contar spoiler. Historia. Entonces eso es muy importante. Y lo tercero, que yo creo que es un espectáculo que está hecho para los adultos. O sea, aquí en Chile cuesta mucho encontrar algo para uno. Sí, casi no hay. O sea, uno va al cine y está Batman, el Capitán Corneta. Te fijas, el Capitán Corneta. Entonces tú no tienes. Todo es para los niños, para los jóvenes, para los millennials y para la gente. Y esta obra está hecha y pensada para los adultos. Entonces el público. Lo que pasa es que acá en Chile, después de los 60, ya uno es adulto mayor. No, antes. Antes. No. No, las mujeres mucho antes. Te jubilan. Sí, claro. Yo estoy a 2 años de jubilarme. Oye, perdón, y a los 70 años, a los viejos en Chile, los meten a la cama, los acuestan, los mandan a un asilo. Exacto. Para que se muera luego porque es un cacho. Ahora, mi pregunta. ¿Siempre se llamaron los viejos de mierda? Siempre. ¿O era peor? No. ¿Era peor? No. Era como que siempre. Jaime quería poner los viejos culiados, pero es mentira. No, es mentira, un chiste. Pero iba a ser muy fuerte. Imagínate vendiéndolo en el Mercurio. No, el Mercurio no pone la vida. No, pues ese problema no lo hicimos. Porque dijimos, no, el Mercurio no nos va a publicar nada. Mi viejo escuela era muy... Ni siquiera la crítica de Laura. Nada. Después aparecieron estas otras señoras que se pusieron las viejas Julias. Julia. Ah, sí. Bueno. Imitando un poco el fenómeno de ustedes también. Sí, como tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4. Sí, pero ahí ocupaban el mismo tiburón para acá los actores cambian. Oye, ahora que se van a Estados Unidos, ¿será la misma situación allá que acá? Jaime. Oye, ¿qué va a pasar ahí? ¿Y van a hablar en inglés? Con respecto a lo que le dice Rodrigo, que acá en Chile te jubilan temprano, ¿será igual allá? Yo creo que los viejos son una joda en todo el mundo. Ya. No, en serio. Sí, sí, el mundo cada vez admira, adora y respeta a la juventud, a lo nuevo, a la gran novedad tecnológica, social, sexual, lo que sea. Pero la novedad, claro, lo nuevo. Hay una idolatría. ¿Pero en Miami hay harto jubilado? Sí. Mucho. Y gordo. ¿Y gordo? Y toman helado. Bueno, y van a la playa. Y juegan golf también. No, pero fíjate que es bueno. Los viejos están contentos, están agradecidos de ver que alguien les dio una cabida en un espectáculo. ¿Cómo no? Entonces la gente va a ver y dice, uy, esto es lo mismo que me pasa en la casa. Qué entretenido. Y se ríen y dicen, me he estado riendo 1 hora y media, porque la gente se ríe 1 hora y media en lo que dura la obra. Y después salen y dicen, churra, me estuve riendo de mí mismo. Sí, que es el mejor remedio, además. Que es el mejor remedio. Oye, compañero, ¿tú no encuentras que, no sé, abuelo de pájaro, ellos dos se parecen? Hay algo en la conversación. No sé si han trabajado mucho tiempo juntos y se mimetizaron. ¿O hay alguna historia detrás? Porque de verdad ya físicamente se parecen. No, Jaime es como mi papá, pues. Y yo trabajé con él desde que tengo 19 años. A ver, trabajamos mucho, sí. Claro. Trabajamos juntos. Muchos años juntos. Bastante tiempo. ¿En teleseries partieron o en teatro? No, en el teatro. Ahora, sí, uno puede trabajar. Yo también empecé a trabajar con mucha gente a los 19 años, pero no por eso le digo que es como mi papá. Hay una relación más directa. Sí, absolutamente. Una amistad de esa época. Y yo estuve en el Teatro La Feria, donde aprendí muchísimo. Mucho, desde todo punto de vista, no solamente en lo teatral, sino que en lo humano, de cómo relacionarse con esta profesión del teatro, que es muy distinta. Y además tú metiste a tu papá muy joven. También. Y curiosamente, mi papá murió el mismo día que Jaime está de cumpleaños. ¿En mira. Serio? Claro. Claro, entonces es una sincronía que tú decís, chuta. Las compensaciones de la vida. Claro. Y después tuve la fortuna de trabajar, después de trabajar 5 o 6 años con Jaime, trabajé 4 años más con Tomás. Entonces ahí me nutrí. Entonces yo soy una especie como de mezcla de estos dos caballeros, y que fueron amigos para mí, para toda la vida, porque estoy siempre muy agradecido. Y esa fue una de las razones por las cuales quise hacer la obra. Claro. Yo quería trabajar con ellos, quería dirigirlos, quería hacer una obra para ellos, pensando en ellos exclusivamente. Una obra que hice por cariño, fundamentalmente. Claro que sí. Oye, Rodrigo, y la escribieron juntos, sí, ¿no? Sí.
cómo fue esa experiencia? Un 70% de Rodrigo. Y tú lo ibas nutriendo de experiencia. Sí, le iba poniendo la parte de gestorio. Mira, eso no es así, decías tú. Nos juntamos, me acuerdo, en el Tabel y Apoquindo arriba. Ajá. Nos pueden agradecer después la publicidad. Y yo le leía las cosas, Jaime me traía otra, empezamos ahí. Y en ese momento, la verdad, las cosas que era como entretenido juntarnos, tomarnos un café, conversar de la vida y de pasadita veníamos la obra. En ese momento no sabíamos si la íbamos a hacer o no. Pero sí teníamos clarísimo que queríamos trabajar con Tomás y con el Coco. Ellos estaban desde un comienzo. Oye, en la cabeza. Voy a explicar que el Coco, además de ser una parte de la fisioterapia masculina, de la es palmera. El Coco de Gran. Sí, claro. No es que trabajan sí. Ellos dos y un Coco. Por supuesto, no, claro. Hay seis Cocos, entiendo, en ese escenario. No sé si alguno ha tenido alguna pérdida. Sí. Le mandamos un abrazo a Coco. Sabemos que tenía otros compromisos y que no pudo acompañarnos, pero en otra oportunidad podrá estar. Si el vino siempre paga mejor que los estelares. Ah, no puede ser. Es verdad. ¿Se imaginaban ustedes esta triada entonces, no? Sí. Lo que no nos imaginábamos ni lo pensamos tampoco fue el éxito. Claro. Nadie imaginaba el éxito. Pero ensayamos porque... 6 meses, imagínate. Además ensayamos mucho. Pero ensayamos tú no me vengas con que tú no conocías ese éxito. Porque tú hiciste el Cabaret Bijou. Sí. Y dicen que las filas para ir al teatro eran cuadras sí. Durante 7, 8 años. ¿Por qué no nos explicas quién era el Café Bijou? 10 años. Que después lo remontaste hace poco. Sí, no, que fueron esos, son esos fenómenos únicos que suceden una vez en la vida. Yo dije, pero que ahora a los 80 años me venga a pasar una cosa así como esta, encuentro que yo que es un agradecimiento que tengo con la vida, con Rodrigo, con Jaime, con mis compañeros que estoy trabajando, que finalmente son la familia que uno tiene. Porque... Por favor, mírate Tomás en la tele, mírate por favor, mira. Imágenes impresionantes. Yo nunca te había visto así. Que yo era joven. Yo fui joven. ¿Qué fue esa anécdota que me contaste una vez? Que no me acuerdo qué revista quería hacer una portada contigo en La Moneda, con un león, un elefante. ¿Qué? ¿Cómo era? Con un elefante. Un elefante era, ¿no? Que fui a trabajar a Buenos Aires. Y vine, entonces querían que hiciéramos una cosa con un elefante. Y la productora, que era la Cristina Oporto, que era una ingenio de productora, se consiguió un elefante. ¿Qué le han dicho? Pero lo que no nos aguantaron fue pararlo delante de La Moneda. Entonces lo tuvimos que hacer en la Alameda. Anduviste por la Alameda, sí, en elefante. No quiero dejar pasar que nos expliquemos un poquito, porque cosa, las imágenes. Una cosa muy normal. Las imágenes son súper interesantes. ¿Qué era el Cabaret Bijou en específico? ¿Era una suerte de happening? Mira, el Cabaret Bijou era como. La imagen que yo tenía, al menos, de la obra, era que era como Chile, el cabaret. Entonces, este cabaret estaba regentado por una dueña que explotaba a unos artistas que éramos los que estábamos en el segundo piso. Entonces, era como la que nos explotaba. Entonces había una cosa... Haciendo teatro político. Había una cosa de represión. Hablando de las empresas de comunicaciones. En un momento... ¿Cómo no lo supo la dictadura? ¿Cómo sigues acá? En el año 76, en 1976, mira, entonces complejo. Era como un grito de libertad. Esto de hacer un travesti en escena. Imagínate. Que en ese tiempo todavía nadie se había vestido mujer, ningún actor se había vestido mujer. Entonces, que saliera yo ahí de taco alto. Que... Era una provocación. Entonces, era una provocación. Qué buen recuerdo. Oye, chiquillo. Bueno, yo quiero decir que yo no estaba, yo nací en 73. Yo no fui a ver el Cabaret Bijou. No lo digo como una experiencia personal. No fuiste parte del elenco, nada de eso. No fuiste parte del elenco. No fuiste del elenco. Oye, queremos invitarlos a jugar un rato. ¿Ustedes han escuchado esto? Es de Roto. Es un libro que es de Roto. Claro. Que nosotros inventamos ahora, es de viejo. Ya. Es un test. Para que ustedes y la gente en su casa vean cuán viejo somos. Cuán viejo somos. Ya. Cuán viejo es. Primera frase. Si le achuntamos a dos, Sergio ya y yo. Están, sí. ya estamos. ¿Hay algún premio? Ya está. Sí, hay un premio. Un Viagra. No, no, una cabeza de chancho. Hay una cosa de los una Ramblas. Cajita de Corega. Un DVD de Ramble. De la Ramble. Y una ficha Manuel Rodríguez. La primera frase, díganme si se sienten identificados, es
es de viejo dormir menos. ¿Sí o no? Cierto. ¿Sí? ¿Es cierto? Absolutamente. ¿Cuántas horas estás durmiendo, Jaime Badel? 6. 6. Ah, bueno. ¿Tomás? Pero depende. Pero es que dormía 14. Del carrete. No depende de la compañía. Pero para, duerme 6 horas es harto. Pero eso es de joven. 6 horas, ¿cómo va a ser? Es poco. Yo dormía 14 horas. Yo dormía 10, 12 horas tranquilamente. ¿A qué hora te acuestas? Me despertaba a la 1 de la tarde. Sí, pero porque hacía teleserie, entre escena y escena, te acostabas en la cama a dormir siete. Claro, sí, claro. En un saco de dormir. No, ahora no. No, 6 horas es muy poco. Dormir 6 horas. Sí, es poco. No, sí, es poco. ¿Cuánto estás durmiendo? Yo hay día y día. A mí lo que más me gusta, pero no siempre se puede hacer, es tomar desayuno y dormirte de nuevo. La siesta del desayuno. La siesta del desayuno. Café de mañana. Café de mañana. ¿Y tú tomás cuánto? Tomás todo, mira, tú te despiertas, tomas desayuno, te tomas todos los remedios. Para despertar vivo. Para sobrevivir. Para seguir viviendo. Te tomas todos los remedios y después te acuestas y sigues durmiendo hasta las 2. Pero tranquilo. ¿Tú cuánto duermes? Duermo como 4 horas y media, 5. Ah, cinco. Vos sí que estáis. Duermo poco. No, sí, te puedo. ¿Pero andas con sueño durante el día? Me da mucho sueño al mediodía. Es que me da mucho almuerzo. No, yo duermo siesta todos los días. ¡Qué sueño! Todos los días. Bueno, por eso Sergio anduvo hueveando todo el primer semestre para volver a este programa, para que lo sacaran del matinal, para poder dormir hasta más tarde. Para aliviar las ojeras. Sí, se despierta a las 9 de la noche y llega al canal. Sí. Estamos en vivo. Lo que sí es más de viejo es que acostarse sea un panorama. Sí. Bueno, ahí o, ya. O okay. Es de mamá, o es ahí de mamá. Ahí me anoto yo. Ahí me anoto yo. Yo estoy con esa. Acostarse. Oye, no. Te acostás. Qué rico. Esperando todo el día este momento. Por acostarse. Acostarse. No, no estamos hablando de relaciones sexuales. No, por es que me extrañaba eso. Sí, no, bueno. Que acostarse fuera un panorama. Hay que acostarse para hacer estas cosas. Después uno no se acuerda para qué. Acostarse y sonar. Y el problema es acordarse para qué se acostó. ¿Y con quién se acostó? ¿Y con quién? No, no. Porque dice... No, pero ella no es un... No, ya no. ¿Para qué me una pega? ¿Y quién soy tú? Y me desnudé, pero ¿para qué? ¿Se con de Tachangó, por ejemplo? De Tachangó yo ya no. Fui hace 2 años. Eso es lo que digo yo. Yo encuentro que esa cuestión... La Mali es como un poco así. No, porque es de viejo encontrarlo asqueroso. Sí, yo lo encuentro asqueroso. Oye, Tachangó, sigamos de largo. Ya, nos funcionó el primero, vamos con el otro. Siguiente frase. Ajá. A ver. Es de viejo que los resfríos sean más largos. Ah, mira. No, tú casi no, te lo has contado. No, si estás más viejo te resfríais menos. No, yo creo pero que... cuando viene uno es fulminante. Es muy fuerte. Es para morirse. Es para morirse. Estoy pasando por un catarro mortal. Un catarro permanente. Un catarro que sale muy caro porque va con clínica incluida. Sí, no, claro, pero a veces sin clínica. No, si el resfrío te resfriáis porque mira, aquí primero que nada, no hay calefacción. Este es un país que no tiene calefacción. Claro, se pasa, o sea, frío en este país. Te morís de frío, llegáis a las casas y tenéis que poner el abrigo y chal y guatero. Entonces, sí, es verdad. No, pero, es un país para resfriarse. Pero yo creo que el que más lo pasa mal en el resfrío es el que te cuida. Oh, puta, que primero que ojalá que este buen no me pegue el resfrío. Por supuesto. Que se anda sonando el del lado, que mete bulla, que se despierta. No, eso es fatal. Y te estornuda encima. Sí, sí. Y que se enferme. Que te dice perdón. Perdón. Es como cuando te botan el trago, te has fijado que tú estás en un matrimonio y te botan a ti, te manchan a ti, perdona. Sí. Pero este bueno hay que pegarle. Yo encuentro que esa pregunta, más que de viejo, es de hombres. ¿En serio? Porque cuando las mujeres nos resfriamos, tenemos que seguimos trabajando, aguantando la weá. ¡Ah! 37 y medio. Vamos. Y delirando. Deliran con 37 y medio de fiebre los hombres. Ya, eso puede ser verdad. 37 y medio, mucha fiebre. Porque eres hombre, no porque eres viejo. ¿Y tú eres muy alaraco, Jaime, cuando te enfermas? Es cierto, las mujeres están magos. No soy alaraco. Al revés, me oculto, como los perros. ¿Ah, sí? Se meten debajo de la mesa. Hasta mejorarte, como que te vayas a un lado, sí, violita. Me escondo en un lado. Para no jorobarme la vida. Es que yo creo que los hombres somos todos un poco hipocondríacos. O sea, somos todos medio hipocondríacos. Te duele algo y dice uno, le duele aquí... cáncer a los huesos. No, sí. ¿Sabéis lo peor? Lo que me da más rabia podría ser el desahogo. Cuando los hombres dicen, hoy esto es un parto.
Ah, claro. Un parto. Un parto. ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabe? Que con un cálculo en el riñón del porte de la mitad de mi uña no puede levantarse de la cama. ¿Sabéis lo que sacaron a vosotros de este porte por allá abajo? Yo he tenido cálculo y nada. Es lo peor del mundo. Hijo, pero un cálculo de 3 kilos. Y el cálculo de tercero y cuarto medio en el colegio. Pero momento. ¿Ustedes por dónde votan el cálculo que tú me estás diciendo 3,5 kilos? Por un lugar ya, ¿sabes por dónde lo votamos nosotros? El hoyito es mucho más chico. No. Pero vaya que hay disfrutado de ese hoyito más de lo que disfrutamos nosotros. Ese es otro tema. Es que me dolió. Mi amigo se está poniendo tenso. Vamos a dejar otro programa para los hoyos. Ok. Vamos a seguir con la siguiente frase. Perfecto. Oye, este no sé si es de viejo. Porque la droga también puede hacer daño. Que se olviden las cosas. Ajá. A mí me pasa y tengo 38 años. Es que tú estás muy medicada últimamente. Muy medicada. Sí. La marihuana en la universidad. ¿Cuál era la pregunta? Que se olviden las cosas. ¿Pero qué se le olvida? Las llaves, los anteojos. Sí, a todo el mundo se le olvida. ¿Cierto? A cualquier edad. A todo el mundo. Los niños se olvidan de todo. Dejan los juguetes botados en cualquier parte. Claro. Y dicen, ¿dónde queda una? Sí. Ahora, es un problema. Ustedes como actores, ¿practican la memoria? Porque es un tema, ¿no? Es como un músculo la memoria, ¿no? ¿Tú crees? Me da la impresión que sí. Porque ustedes tienen que mantener un texto vivo. Nosotros no hemos vuelto a ensayar nunca más desde que estrenamos. No. Estrenamos hace 3 años atrás y no ensayamos nunca más. De repente pasa la letra. ¿Ah? No, nunca. No. Pero que no, es el tiempo no más largo que han estado sin hacer. No, es muy interesante. Ahora hemos estado casi un mes sin hacer como un mes función. Y vamos a llegar a hacer la función, te apuesto que sin ensayar. Pero cuando ya hay 3 años haciendo ya, es como cuando aprendí una canción. Como la vamos a hacer en inglés. ¿La van a hacer en inglés? Un año sí, una parte. Mira. ¿Van a hacer una parte en inglés? Una parte en inglés. Are you sí. kidding me? El final. Thank you. Good night, all my friends. Thank you so much. So happy. See you later. Oye, aquí termina esta linda sección. Extraordinario. Me imagino que se quedaron cansados después de hacer esto. ¿Cómo se les ocurrió este juego? Quedaron agotas. Mira, ayer se fue Julio César a la hora de la diuca de aquí. Y nos quedamos nosotros rompiéndonos la cabeza para hacer la sección, así que no me la da ninguna. Sí, sí. Y nosotros a continuación, nos olvidaron algunas cosas. Para saludar al tercer protagonista de esta obra, queremos presentarles a continuación parte de una rutina de Coco Legrand que habla acerca de los viejos. Todo, maldita sea, pasa así de rápido. Esto es una muestra clara de que lo que digo es verdad. Ni un hombre me dijo que a los 45 años no iba a ver de cerca, que a los 55 no iba a ver de lejos. Veo, pero como la mierda. Yo me saco los lentes, se me triplica la figura, paso una mina, le veo que son 6 tetas, 3 culos. Sí. Y eso a la larga excita. Pero me pongo los lentes y ya puedo distinguir una dama, un caballero, no sé lo que será, pero ya distingo. Así que consciente de mi problema fui a hablar con el mejor de la facultativa y le expliqué mi drama. Y daba lente para ver de cerca, lente para ver de lejos, lente para ver de día, lente para ver de noche, lente para el sol, la madre necesitaba una maleta de lente. Pero lo que no te dice le toca a nadie que este weón, el que rechaza la prótesis. No llegar y ponerse un bifocal progresivo, veo la raja, no, pues. Son por lo menos entre 2 a 3 meses de acostumbramiento para ver qué llamamos primero, si el ojo o el cuello. Porque si no, las distancias se te confunden. Me andaba sacando la cresta, andaba con las rodillas peladas. Mi mujer creía que andaba afilando en la roca. Bro. Casi me cuesta el matrimonio. A eso súmele esa maldita costumbre que tienen todos los arquitectos de este país, que te hacen todos los baños iguales. De la mitad del baño para arriba espejo, de la mitad del baño para abajo cerámico. Y claro, monté con los vocales progresivos, pegarte la corta, y fascinado. Pegarte la corta, bajo el cierre como para hacer respirar la bestia. Y hago el cambio de foco. Puta, me lo oí tan grande que esta weá no es mía. Lo solté y me mi entero. Parte de la reflexión.
canciones que también están, me imagino, en la obra, ¿no? Sí, claro. Los viejos se ríen de ellos mismos, porque esa es la gracia, digamos. Aquí no son viejos que vienen a reclamar, no. Son viejos que se ríen de ellos mismos, pero al mismo tiempo que se dan cuenta que todavía están vivos. Les queda menos tiempo de vida, sí, pero siguen vivos. Técnicamente son menos jóvenes. Sí, lo que pasa es que el problema que tiene que ver es con la independencia. Que aquí un viejo como que siente que una persona más joven tiene que como ayudarlo, como acompañarlo, como protegerlo. Y no. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno realmente tiene la posibilidad de viajar y todavía en Europa, que andan los viejos de 95 años solos y con su señora, con una mochilita, con zapatillas, y porque son independientes. Y muchos viejos, y muchos viejos con mujeres muy jóvenes también. ¿Qué hay con aquello, con las parejas? ¿No? Perdóname que me meta en este tema, el romanticismo, el afecto, la seducción. ¿Cómo se vive el amor a esta época? ¿Cómo lo vive, Jaime? Lejano. Como en el oeste. Distanciado. ¿Qué tan lejano? ¿Qué tan lejano? Mira la música que te pusieron. Sí, ¿qué es de un puñado de dólares? Pues. ¿Sabes lo que tienen los hombres mayores? A mí me gustan mayores. Ah, esos, mira. Que llaman señores. Esos que te abren la puerta y te mandan flores. Y tienen la galantería, Tomás. Que de fuerte. Verdad se ha perdido, ¿no? No se han perdido tantas cosas. Las llaves, por ejemplo. Porque Jaime, lo acabo de conocer y me enamoré. No, no, pero son galanes. No, hablemos de cómo te conquista tu marido porque estás policontusa, niñita. ¿Qué te pasó? Mírala, por favor. Es mi guagua que le dio por morder. Es mi guagua que me está latigando. Pero, Tomás, porque tú dijiste que se han perdido muchas cosas. ¿Cómo ves el romanticismo o mira, el mundo hoy? Más bien, lo que hay es amistad. Yo creo. Ajá. Porque el romanticismo es pa otras edades. Creo que a los 80 no, uno ya no... No, ¿no tira? sí, no, puede tirar piedras. Y... ¿No se pega uno a los 80 después no de los 80? No sé, no he llegado todavía. Fíjate. Pero no, el viaje, entonces... Es que ¿sabes qué? Lo que tú, no, más bien tú lo que necesitas a los compañía. 80 es compañía, es cariño. Sí. Es sentir una pareja. Eso es más importante que estar con el dándole con el coso. Porque es muy cansador. Y el Viagra, Es muy cansador. Pero es que, no, porque te hace mal al corazón. El Viagra ¿no es muy peligroso. Cardíaco. Es muy peligroso el Viagra. Es muy peligroso, Jaime. ¿Ya lo probaste? Después de no. Sí, y la señora te dice, pero no te rías, y el otro está muriendo. Viene, ¿invitaste a alguien? No, nada, y se hincha la cabeza. ¿Mal invitaste a alguien? Yo no, porque tú me dijiste que dejara de invitar gente loca. Bueno, ¿alguien viene? Sí. ¿A quién viene? A ver, ¿alguien nos visita? Ojalá no sea el conserje hinchapelota que viene que todo. Que me va a cobrar. ¡Ah, no! ¡Estaba abierto! ¿Quién es? ¿Tú conoces ¿cómo a está, Fran? No lo puedo creer. Traigo fotos de la fiesta del canal exclusiva. Este viene pegado, traigo la fiesta. Bienvenido, Nacho, ¿cómo está? Oye, un maestro, ¿cómo estás? Nacho Pop de Nacho Pop Televisión. ¿Cómo está Rodrigo? ¿Qué Rodrigo? ¿Cómo está Rodrigo? Linda chaqueta. ¿Cómo está? Linda corbata. Me encanta abrazarlo porque sigue bien embarazadito, sigue bien embarazadito. Te digo al tiro que si vienes por el íntimo pendiente, hoy día no, tampoco hoy va a ser. Me dijeron que iba. No. Bueno, pero les traigo algo nuevo. A ver. Si chaqueta. La sección de la Mali ya fue una mierda. ¡Esto es más malo! Oye, Tomás dice, ¿quién le dio las pepas? Que las comparta, boludo. No, que yo estaba, me equivoqué, el camarín estaba en el de Sergio. Oye, hoy día, señoras y señores, tenemos un concurso. Se llama... ¿Qué sabes de un milenio? Señoras y señores, inmediatamente después de una breve pausa comercial, volvemos con Nacho Pop de Nacho Pop Televisión y este super concurso. En la tanda hagamos el íntimo. Ya regresamos con más. Volvemos acá, sigamos de largo en el 13. Gracias. Sigamos de largo a través de las pantallas de Canal 13. Estamos con Tomás, con Rodrigo, con Jaime y también con Nacho Pop de Nacho Pop Televisión. Y miren, es esta maravilla, no esa. Esta maravilla. También. Probé Spirit y me encantó porque ya no tengo que perder ni un minuto de mi vida preparando cócteles para sorprender a mis invitados. ¿Saben por qué? Spirit es la solución perfecta.
Con Spirit lo tengo todo como hecho en casa. Sabores con vodka, gin, ron, whisky, mojito o spritz. Gracias. Son para el momento que tú quieras, con el sabor que quieras. Con 5,5 grados de alcohol y suavemente gasificado. Es más rico. Es muy bueno. Es más entretenido. Spirit, mucho oh, más que un ice. ¡Eso es! Salud. Tenemos Spirit para todos ustedes, amigos nuestros. ¿Va? ¿Es para ¿tenemos? Todos? Sí, tenemos para todos nuestros invitados sí, también para ti. Ahí la dejamos, Jaime. Rodrigo y Tomás, su regalito de Spirit. Oye, con algo que se rajen después para, ice, para la salida. A ti te vamos a hacer un íntimo, tranquilo. ¿En serio? Sí. Se viene el íntimo. ¿Es tu concurso, caballero? Señoras y señores, yo hace un par de semanas ya presenté mi concurso acá cuando vinieron los 80, claro que sí. Te fue la raja. Me bajaron después 5 veces, pero hoy día me dieron la oportunidad de estar acá. ¡Vamos, Nacho! ¡Sigamos de largo! Se llama ¿Qué sabes de un millennial? Párate. Ponle color. Es que si me paro se cae Sergio. Sí. No. Ahí sí. No, eso se le pasa a Luli. ¿Cómo le pasa a Luli? Anda ahí con calzoncillo. Oye, estamos, señoras y señores, en... Venga, Sergio. ¿Qué sabes de un millennial? Participa Jaime Badel, Tomás Viniela y Rodrigo Bastidas. Pero vamos a eliminar a uno de inmediato. Rodrigo, ¿qué número estoy pensando? 14. ¡Eliminado! 13. Así que estas okay. Estas preguntas son para Jaime y Tomás. Ok. Primera pregunta dice, ¿qué significa el concepto boomerang? Boomerang. Opción A, tirar varios copetes al aire y luego decir la palabra boomerang. ¿Quién escribió esto? Opción B, loop constante de un video. Yeah. Opción C, una nueva forma de conquista dentro de los jóvenes. Opción D, el plato furor de Corea. ¿Qué se fumaron para escribir esto? Son milenios, Jaime, amigo. ¿Qué opción eliges? El plato famoso de Corea. ¿De Corea? Ah, opción sí, D. ¿Respuesta obvio. Definitiva? Respuesta definitiva, absoluta. Sí, Tomás. Definitiva. Estoy de acuerdo. ¿El plato sí. de Corea? ¿Están seguros? Sí. ¡Seguro, seguro! ¡No! ¡Esto es un boomerang! Claro, ¿quién es como un ataque. A ver, pero tú no haces lo mismo que hace ella. Es que no. Él no tiene cadera. Ah, no tiene cadera. Ahora, la cintura es un poco distinta. Pero esto es un boomerang, hagamos un boomerang, Nacho. Pero ahí me surge una pregunta automática con esto. ¿Cómo? ¿Ustedes tienen redes sociales? Jaime. Redes sociales, ¿a qué te refieres? Instagram, Facebook. ¿Tienes teléfono? No, Instagram no. ¿Yo? Tengo redes de pescar. ¿A qué te refieres? Tomás, ¿tienes tú, ocupas alguna herramienta nueba de WhatsApp, comunicación? Facebook tienes tú. Pero yo las cosas necesarias. Somos amigos de Facebook. De Facebook. De Facebook. ¿O es un suplantador? ¿Quién es Facebook? Hay alguien que se hace pasar por la Mali. Contesta los WhatsApp. Yo dije, no. ¿Quién vino la otra vez que no tenía WhatsApp? Jaime no tiene WhatsApp. No lo, o sea, Jaime no lo ocupa. No lo ocupo. ¿No tenía WhatsApp? Sí tengo, pero no lo ocupo. ¿Y qué te pasa, Jaime, cuando ves a gente que está todo el día metida en el teléfono? Me extraña mucho. Me extraña absolutamente. Digo, ¿qué coño hacen tanto? ¿Qué estás viendo? Es que hay gente muy desubicada. Que... Sí. No. Pero un poquito... No, además están en la misma mesa, bueno, y no hablan. Toda la razón. Sí. Muy raro eso. A mí lo que me gusta son esos buenos que están con esta cara así. Y es que lo estamos pasando tan bien. Sí, ¿cómo, weón? ¿Cómo está pasando tan bien con esa cara de culo? Nacho, ¿puedes cortarla con el teléfono? No, es que me dicen por WhatsApp que vamos con la pregunta número 2. Okay. Pregunta número 2, Tomás. ¿Eres tan millennial? Sí, soy súper millennial. Tengo sobrepeso del millennial. Ok. Pregunta número 2. ¿Qué es el concepto Spotify? El concepto Spotify. Opción A, aplicación social de fanáticos de soldaditos de plomo. ¡Bien increíble! Opción B, aplicación de música. Ya. Opción C, aplicación para bajar de peso. Puede ser. Opción D, aplicación para encontrar parejas en menos de 24 horas. Hola, la tercera, la... Para bajar de peso. ¿Para bajar de peso, Tomás? Claro, porque tiene que ver con el spotty. Es para bajar el spotty, ¿cachai? Ah, para bajar el spotty. Mira, tengo un spotty con boomerang. Mezclado, mira, spotty con boomerang. Jaime, ¿qué opción te quedas tú? Sin duda, para bajar de peso. ¿Sí? El nombre lo indica. Van a Spotify. Van a responder chao. Todo el rato lo mismo. Spotty, chao. Sí, sí, señoras sí. y señores, la respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Y se acaba! ¡No te mueres!
Yo creo que los viejos de mierda nos están agarrando para el huevo. Y saben todo. Yo te cuento que saben todo. Pero mira, ahora, pero ahí me surgió otra pregunta ahí, Tomás. Viste que ahora la gente se pincha por el teléfono. Entonces, si a ti tú tienes ganas de salir con alguien, lo buscas en el teléfono y puedes armar una cita. ¿Estás en Tinder? ¿Qué? En kindergarten. Se hizo Kinder. Se hizo Kinder. ¿Hiciste Kinder? El Kinder es el origen del Tinder, digamos. No, no, fíjate que no. Kindle. Ah, Kindle. Me carga hablar por teléfono. No, me gusta. A mí me gusta mucho conversar con la gente, pero. Face to face. Porque tú ahí vas cambiando de acuerdo a lo que la cara que puso la otra persona. Ajá. Depende de la cara que puso, entonces tú. Pues, vaya cambia la pregunta. Lo que nuestro adolescente hace con los emoticos. Da una vuelta carnero en el aire. No, pero ahora, objetivamente, el día de pinchar, puta, que fácil. ¿Ahora pinchar? Se mandan un mensaje de texto y además a la canilla, al tiro. Oye, ¿te pegaría yo un polvo? Sí, claro. ¿Será así que la se gente dice? No tiene así tal cual. ¿Pero cómo dicen eso? Y se mantiene en la palabra. En cambio, uno cuando llamaba por teléfono, marcaba ahí los números transpirando y te contestaba el papá. O tenías que pasearte. ¡Aló! Tenías que pasearte en bicicleta por afuera de la casa María, de la que te pa. Gustaba. ¡No! ¡Tac! Sí. No, o sacarte a pasear, después a comer, después no sé qué. Y en la décima que mi mamá era tan vaca que le ponía candado al teléfono. Sí. ¿Quién? Así es. Mi mamá le ponía candado al teléfono. ¿Y al refrigerador? Pues. ¿Y al refrigerador? Y al refrigerador también. Le a mí me ponían al refrigerador. ¿Y te sorprende eso, Jaime? Yo tenía la llave. Que ahora, no, es que hay palabras que se pierden, ¿no? Sí, es obvio. Son modismos que se reemplazan por otros. Ah, es que sí. Estaba preguntando si la palabra polvo existía. Sí. Todavía, sí, fíjate. Sí. Claro, te echaría un polvo y uno cree que es un polvo de talco. No, o Royal. O Royal. Pero mi hijo, por ejemplo, ocupa el concepto pelar. Pelan. Y se pelan. Que yo le dije que me parecía muy feo que se juntaran dos personas a hablar mal de otra, porque para mí eso es pelar, y no, pelar ahora no es eso. No era eso. Pelar ahora es... Es polvo. No, es pelar, es pelar. Es polvo. Ah, mira. Polvo o atraque es... sin polvo, no sé que la juventud con tal de tirar inventa tantas palabras. No es para que no lo cachen los viejos. Nosotros para agarrar una pechuga hay que polvear 6 meses mínimo. Mínimo. Sí, y para agarrar la otra 6 meses más. Entonces tú recién al año venía a agarrar digamos, el equipo completo. Tuviste mala suerte igual, porque 6 meses una pechuga no soltaba la otra al tiro. Es que bueno, es que tú siempre has sido más suerte. ¡No! Es sabido en el ambiente, ¿eh? Aquí viene una nueva pregunta. Es sabido. Es sabido. Rodrigo gana el concurso después de lo que dijo. Vamos a la siguiente pregunta. Yo, miren. Esta otra pregunta, ¿quién me la saltaría? Bueno, esta bueno, está funcionando. Está funcionando. Tiro. Contra todo tu pronóstico, está funcionando. Por lo menos sáltate una. Me están diciendo alarga, me están diciendo alarga. No vean la teleserie en el Mega, vean esto. Oye. Voy a preguntar, ¿qué es esto? Ahí lo muestra. Mi espectacular modelo. Opción A, hilo dental. Tomás, atento. Opción B, pastillero para la pastilla azul. Opción C, audífonos inalámbricos sin cable. Opción D, tapones para dormir. Jaime. Yo pensaba que era un consolador. También, no, yo pensé que era un Spotify. Tomás, ¿qué es? No, y yo creo que es un tapón para el oído. Tapón para el oído. Interesante. ¿No había un concurso usado gigante como en los años 70? Sí, había uno. Sí, sí. De ahí copiamos todo, Rodrigo. Está inspirado en eso. Para usted. De repente aparece Enrique Dorado Menadier, que por supuesto aquí no lo conoce nadie, a ser quién soy yo. ¿Quién es? Somos millennials, no. ¿Qué es entonces, Jaime, para número ti? Uno. ¿Quién es realmente? Es un hilo dental. Ah, yo también. Yo creo que es un audífono. Uno, dos. ¡Son audífonos inalámbricos! ¡Oh! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Qué bien, bravo! Un viaje a Roma, pero no está participando. Rodrigo es millennial. Sí, es millennial. Él es un millennial. No tiene gracia. Más conocido como los AirPods. No es millennial, ahora es milenario. ¿Qué son todas estas obras de teatro? Bueno, oye, está bueno. Se perdieron. Con esta pregunta sí que la rompemos. Este mayor se roba las cosas. Ya. Con esta pregunta sí que la rompemos porque tiene relación con lo artístico. Con lo artístico. Cultural. ¿Quién es la princesa Alba? Oh. Opción A, la protagonista de los Caballeros del Zodíaco. En mi caso, del Sobaco. Opción B, la presidenta de la Garra Blanca. Opción C, nombre popular de la esposa de Esteban Paredes.
Opción D, exitosa cantante de trap contemporánea. Uy, no tengo idea. Una ayudita. Una ayudita. Ay, ayúdame, Sergio, que ayúdame, si le digo algo. Vas a ver la cantante está la contemporánea. A ver. La cantante contemporánea. No, yo diría que es la garra blanca. El punto es para Tomás. Se llama Princesa Alba porque es del Colo Colo. Así que Jaime tampoco estaba tan perdido. A ver, esto era para pillarlo a usted. Entonces, Tomás, tú ubicas a la Princesa Alba. Fue una pregunta capciosa. ¿La escucha en el auto, Tomás? ¿La escucha en el auto? Sí, la escucho. A veces la siento al lado, pero. Otros días la peino. Pero cántate una canción de ella, ¿te sabías? No, porque, y la pelas. No, porque ¿sabes qué? ¿Qué es? Y la pelas también. Y la pelas. Afónico. Aquí bueno, me imagino que Princesa Alba también quedó en el helicóptero que iba el otro día al partido de Colo-Colo. ¡Cobre sal! Pero a mí me pasa mucho, porque ahora vamos a estar dentro de los próximos minutos con los Ramblers. Y los Ramblers son una banda de rock and roll. La gente bailaba rock and roll. ¿Tienen? Ustedes de seguro bailaron rock and roll también. ¿Qué les pasa cuando ven los nuevos bailes de los nuevos jóvenes? Yo pienso que, o sea, se ha perdido como la sensualidad de los bailes. Porque antes, cuando uno bailaba junto, había una cosa sensual en el baile, había un coqueteo, había una cosa como, sentías el olor, sentías... No, ahora con el reggaetón es directo al polvo. Sí. Claro, no, pues entonces, claro. Al tiro. El perreo que hacen ahora en los... Uno está comiendo y la gente perreando al lado. Muy ordinario, muy feo. Nada que ver andar perreando. ¿Se mueve todo esto? Nada que ver. Sí, no. Sí. No, bueno, nada que ver andar perreando. Nada que ver. A la mano no se le mueve nada. Pero bueno, a mí no se mueve nada. Me encanta el perreo. Te juro, me encanta, perdón. Pero ¿y cómo dicen que no tiene sensualidad el baile? Yo encuentro que es más sensual que el baile. Princesa Alba. Es que los millennials somos así. Pero no, claro. Es mucho. Es una sensualidad un poco individual. Porque, no, pero es parte. Es parte, ella no, pero el otro anda a saber por dónde anda, entonces tenés que empezar a buscar. No, pero además las letras de las canciones. Y vais buscando a medida que está en el terreo, vais buscando ahí quien... Las canciones son buenas. Es como que todos son verdaderos poetas. Todos con poco tiempo, ¿no? Todo es rápido. Es más rápido, es más rápido. Pasa por ahí. Sí, es más rápido, claro. Hablando es más rápido, sí. Ustedes también hablan yo de no sé, tecnología. Los millennials acaban más rápido, por ejemplo. Sí, mucho más. Bueno, mira, con lo apurados que andan, capaz que sí. Allá. Según el... Nuestra barra dice que sí, que acaban más rápido los millennials. Y escúchame, y en la cámara uno tenemos millennial también, ¿ah? Sí, por supuesto. El más millennial. Ahí está. Oye, vamos con la pregunta número 5. Y con esta se llevan el gran premio, perfecto, señoras y señores. Perfecto, señor. Porque la pregunta anterior justo no tenía premio. Ok. Cuando sales de parranda con tus amigos, ¿qué significa hacer un africano? Ah, qué linda pregunta. Cálmate, Malin, cálmate, Malin. Qué cultural. Interesante. Ah. ¿Ser el conductor designado luego de una votación injusta? B. ¿Pasar de largo 2 días en un alto estado de intemperancia? Ya. C. ¿Qué es intemperancia? No. C. ¿Tomar de una copa o un vaso de una bebida alcohólica de una así? ¿Ya? ¿De intemperancia? ¿O de intemperancia? Sí. ¿O D. morderle la oreja a alguien que te gusta en estado de intemperancia? Todo siempre en estado de intemperancia. Todo en estado de intemperancia. No de intemperancia, de intemperancia. Tomás. No dejen irse al señor que está bebiendo un greco. Eso no. Va a tener que, tenemos traducir, que hacer otro programa para entender esa hueá. Sí. Pero, a ver, explícalo. Pero son dichos que existen. A ver, ¿cómo era? Perdóname, Tomás. ¿Ah? ¿Cómo es el dicho? No dejen irse al señor porque está debiendo un greco. ¿Que está debiendo? Debiendo un greco. Está
Eso solo lo puede entender Sergio Lagos. No, es que Tomás... En estado de intemperancia. El profesor Massa, por favor, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es? Es un greco. Un greco es... Un greco, un cuadro, greco. Y ahí estamos bien. El greco, un cuadro, lo que sí, pinta, por supuesto. El enterramiento del conde de Orgasmo. Que está con... De Orgasmo. El conde de Orgasmo. Claro. De Orgasmo. Entonces, ¿qué es un africano? Perfecto. Jaime, no, ¿qué es un africano? Un africano es un trago, un bajativo. ¿Un trago, un bajativo? Un bajativo. Sí, me tinca un bajativo, sí. Un bajativo. Mira, lo voy a sorprender. No es opción. No, estaba dentro de las opciones. Bueno, pero esta es la opción. Estoy proponiendo un montón de africanos en sus vidas. Era la opción C, tomar de una copa o un vaso, una bebida alcohólica. ¡Sí! ¿Cómo se llamaba en la época de ustedes tomarse el copete así de una? Pero es que no era... ¡No, hijo de Dios! De un paraguaso. De un paraguaso. De un paraguaso. Hasta verte Cristo mío. Hasta verte Cristo mío. Más fácil africano. Pero Nacho, bueno, ¿cómo te va a caer la boca en lo que nos queda, lo que nos... hecho cosas peores. Lo que nos queda muy claro es que no le achuntaron a ninguna alternativa. No. Entonces, no, que no. Están lejos de la cosa de los millennials. Sí, lejos. Qué bueno. ¿Cómo se abrir la boca de esa manera? Se puede hacer el africano. Porque los millennials son de entre 30 y 40, ¿no? Más o menos. Sí. Porque mis nietos son más chicos. Y mis hijos ya son más grandes. ¿Del 88? Mira, ya está un experto en millennial. Amigo, sí. Nacidos entre el 88. Es que, nacido entre el 88 y el 2000. Sí, nacido entre el 88 y el 2000. Oye, ese no. Vamos a despedir a nuestro... No, pero yo me quedaba. No, te podías tomar muy la cuestión bien. Entera, te chorreaste de agua, dejaste la cagada en el set. Jaime, ayúdame. No, gracias por todo, Nachito, que te vaya bien. Jaime. Quiero que lo tuyo... ¡No! ¡El primer curado de la fonda! Lo voy a acompañar a la fonda. Cuidado con los cuidados. El primer curado de la fonda. ¡Te vas a sacar la cresta! Oye, Sergio, mientras sacamos al primer curadito de la fonda, sigamos de largo, porque ya partimos el 18, los invito a ver una nota, porque salí a la calle a preguntarle a la gente cómo llevar una buena vejez. Veamos lo que nos contestaron. Desde el Museo Histórico Nacional, donde algún día darán su última función los viejos de mierda. ¿Y un piropo o la cagué? Salimos a la calle a preguntar, ¿cuál es la receta para vivir una buena vejez? ¿Cómo usted vive una buena vejez? ¿Cuál es la receta para mantenerse estupenda contigo? Vivo mi buena vejez pasándolo bien, saliendo a pasear, saliendo con mis amigas. ¡Eso! Pertenezco a un club de adulto mayor. ¡Oye, eso! Bailamos, tomamos. Caminar, comer sano. ¿Y pinchar? Si se puede. Caballero, ¿le puedo hacer una preguntita? Ya me estás haciendo una. ¿Cuál es la receta para vivir una buena vejez? Haber pasado una buena juventud. ¿Qué traguito le gusta? Los pisco sour. ¡Uy, qué bendición! Es que somos de la época de los pisco sour. ¿Casados? Casados. 48 años. ¿Cómo lo han hecho, por favor? Buena comunicación. Sí. Hablarse de todo. Sí, de todo. Sí. Llevar una buena vida. Sí. ¿Carretear de vez en cuando? De vez en cuando, bueno. ¿Puedes dormir siesta? Sí, ahora... De vez en cuando. ¿En cucharita? También. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. A ver... Hola, buenas. Muchas gracias. No me sirve para entrevistarlo porque estoy buscando gente grande. Usted es muy joven. Salga... ¿Cómo que no? ¿Qué edad tiene? 52. No, está muy joven ya. Fuera de acá. ¿Matrimonio o andan pinchando? No, matrimonio. ¿Matrimonio? Oiga, ¿cuál es la receta para vivir una buena vida? No, de repente salir con una amiga, ¿cierto? A mis reuniones que voy de adulto mayor. ¿Y usted qué le gusta hacer solo? Practicar deporte, ahora... Ahora lo ve. Ahora lo ve. Oiga, ya. Un gusto, que lo pasen bien. ¿El motel está a la vuelta? ¡Ah, no! Es que llevar una vida saludable, pues ahora las comidas chatarra y todo eso que hay. La gente antigua duraba hartos años. La parte del carrete igual, hay que carretear igual, ¿o no? ¿O estoy equivocada? No, yo cuando cabro carretear todo. Y veo, weá. Y a la discoteca que está en la Gran Avenida, la Tutti Frutti, a la Puerto Vallarta. Sí, carretear todo cuando juegue. Ya tiene saldo en contra. Estoy devolviendo la plata ahora. Lo que
podemos deducir entonces que hay que tener actitud positiva, gozar de la vida, seguir pasándolo bien. Uy, ¿cómo me veré en 50 años más? Adelante, estudio. ¡Qué linda está ella! Todos entrevistados con muchas ganas y con siempre con esta cosa del de vez en cuando. Sí, y solo le falta un detalle para poder vivir una mejor vejez, que es mejorar las jubilaciones. Un pequeño gran detalle. La luca es básica. Claro. Sí. ¿Ustedes sienten que... No quiero hablar del mundo, hablemos de Chile. Que Chile no es agradecido de sus adultos mayores, que nos olvidamos de ellos, además de las pensiones y todo eso. Yo creo que sí que se olvida de los adultos mayores. Pero no solo se olvida de los adultos mayores, también se olvida de los niños. Entonces, y de los intermedios también. Y de los maduros, y de los alumnos, y de los profesores. Y de los pobres. No, porque hay otras culturas donde la vejez es sabiduría, donde se no solo se respeta, sino que se admira profundamente a la gente mayor. No, acá y acá es como que son desechables. Acá los viejos son un cacho. En Chile, un viejo es un cacho, en cualquier lugar. Para la gente en general. Dice, ¿qué hacemos con este señor? ¿Qué hacemos? ¿Con esta señora? ¿Qué hacemos ahora que ya no puede aportar inteligentemente nada, ni económicamente, ni nada? Entonces termina siendo una molestia tener esa persona. ¿Dónde la dejamos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la hacemos desaparecer de nuestras vidas? Y me imagino que la obra en ustedes tiene que encarnar todo lo contrario, ¿no? Como una actitud desafiante. No, porque... si estos viejos, imagínate, están empeñados en una cosa terrorista. O sea, son... claro. Están a la super moda. Sí. Un poco la idea de la obra era esa, ¿te fijáis? No poner unos viejos desmemoriados, con problemas de Alzheimer, todos cagados, no. Es más sencillo hacer la siguiente operación, casi matemática. Mira, Jaime Tomás hoy día está en el pic de su carrera en algún sentido. ¿Cómo no? Claro, y aquí está. Se puede hacer. Lo que pasa es que si te jubilan antes, por un problema casi logístico, es complejo. Es decir, cuando te empieza a ignorar la sociedad, familia... que te empiezan como a ignorar, como que usted no opine porque usted no sabe, entonces te empiezan a... ¿Y ustedes fueron previsores en su épocas de bonanza en la teleserie y todo? ¿Ahorraron, se impusieron? Sí, claro. ¿O van a ser víctimas de lo que le pasa a todos los adultos mayores en Nosotros Chile? Estamos en la época de bonanza ahora. Está, no está bien, pero te presento John Cartwright y Josh Cartwright, los bonanza. Llegó la bonanza. Estamos en la bonanza. Durante muchos años, por como a ti te llegamos gusta. Llegamos a la bonanza en algún momento. Sí, igual, nos demoramos un poquito, pero llegaron. Pero igual ustedes nunca han parado de trabajar. No, tampoco. Se han jubilado tampoco. No, tampoco. Tomás, se levanta y pone la música a los Carmen. Señoras y señores, mito o verdad. Ahora vamos a resolver. A los niños se les da menos pelota que a los viejos. Mucho. A los niños se les da menos pelota que a los viejos. Porque los joden, niños son y son un gasto y no saben dónde ponerlo y andan a tirones con los niños. Sí. Señoras y señores, mito o verdad, revelaremos secretos ocultos en las historias de nuestros invitados. Oh. Tenemos uno, Tomás, esta para ti. Dice, mito o verdad, Tomás, cada vez que sale de viaje visita una playa nudista. Mito o verdad, señor. La foto que le pusieron. Y el foto ahí. Es verdad, Tomás. Esa guata no la tiene Tomás. Sí, es ofensivo. Oye, qué amargura. Voy a salir achacado. Juro que no voy más a la playa. Oye, ¿es verdad que te gusta ir a las playas nudistas? No. Sin ningún juicio. Pero creo que una vez fui a una playa nudista. Ajá. En Grecia. Mira. Sí, en Mykonos por ahí. ¿Y cómo lo pasaste? No lo pasé. A toda raja. No, a toda raja. No, porque lo divertido era que te presentaban a la gente y entonces tú no había que hacerse. Si agarrarle la mano a la otra cuestión, decís tú. Si agarrarle, claro, que le agarró mucho una pechuga. No, le agarró la pechuga. Oye, Tomás, ¿quieres viajar 40 años hacia atrás?
viendo tú dando unas fuertes declaraciones, mírate, obsérvate. Vamos a aprovechar de conversar con otra persona que también está llegando al país después de un largo viaje. El señor Tomás Vidiella está con nosotros esta noche. Buenas noches, Tomás. Hola, ¿qué tal, César? Es lindo volver a Chile. Verdaderamente estoy muy feliz. Estoy feliz también de haber ido. Y un poco asustado quedé, claro, con las playas griegas, pues, con toda la gente bañándose pilucha. Entonces, era... ¿Y ahí qué hay que hacer? ¿Hay que ponerse a tono o no? No, pues yo quise ir a comprar un traje de baño y me dijeron, no, no vendemos traje de baño. No quedan. Entonces, era... claro, las playas, desgraciadamente, eran empedradas, pues. Y... entonces yo me tendí en la playa, como todo el mundo. Por supuesto, los cigarrillos los tuve que dejar al lado porque no tenía bolsillo. Y dije yo, bueno, no importa, porque cuando me tire al agua me voy a ir corriendo de un pique así al agua, ¿no? Entonces, por el pudor lógico de los chilenos, que imagínate, nosotros en una playa nudista no hemos estado nunca, yo creo. Entonces, el problema era que la playa era empedrada, pues, y entonces había que irse lentamente al agua. O sea que la plancha es demasiado grande. ¿Vuelve? ¿Estás hablando en serio? Es cierto, cierto, totalmente verídico, auténtico. Te anticipamos un aplauso a Tomás Vidiella porque estamos seguros que vas a tener mucho éxito, como siempre. En lunes, esta vuelta, sí. Lunes Gala 1979. ¿Qué te parece la joyita, Tomás? 79, o sea, ¿cuántos años? 40. 40. Es que yo fíjate que cuando cumplí 40 años, creo que fue ayer. Claro, ¿verdad? Y pasaron 40 años. Pero pasaron así, ¿eh? Claro. Eso es lo. El paso del tiempo. Yo creo que una de las cosas tremendas de la vejez es el paso del tiempo. El paso del tiempo es la cosa que va tan rápido que tú de repente no alcanzas a reaccionar. No alcanzas a reaccionar frente a la vida, frente a la gente, frente a la gente que tú quieres, frente a todo eso. No alcanza, porque ya pasó. Claro, es una suerte inevitable finalmente, porque tampoco es como escapar de aquello. No, pasa, ¿no? No es como. Entonces, es una cuestión bastante... ese tipo de cosas a mí me producen inquietud. Sin duda. Ahora, ya sabemos que efectivamente estuviste en Grecia en la playa. Mira, para que tú veas. Oye, ¿cierto? Era verdad. Oye. Y que podría ser stand-up, porque parecía como un principio de... Sí. Era una historia. Sí. Ahí tenía otro... Claro que sí. Otra Jaime, bolanza. Tenemos para ti. Una pregunta también, tú no tienes que responder si esto es verdad o no. Jaime es como tonto pa'l queque de marihuana. ¿Mito o verdad, Jaime? No, ¿Mito? ¿Mito? Que teníamos uno listo. Y solamente para la marihuana, es que se lo salta. No, pero sí, no. No. Yo he fumado, claro, pero queques no. ¿Queques no? ¿Pero fumaste en un tiempo o por probar nomás? Un tiempo, sí. ¿Un tiempo? Sí, ¿de sí. cuántos años estamos hablando? Yo dejé de fumar y me hizo mal el humo ya hace como muchos años. Pero fumabas marihuana y tabaco. Sí, tabaco, claro. Pero entonces, mejor, ¿qué mejor que el queque, po, oiga? Sí, lo pensé. En un la consume igual, pero no se la fuma. Claro. No se enferman los pulmones. Sí, también lo pensé, pero ya era muy complicado. ¿Sí? Sí. Sí. ¿El queque? Claro, sí. Yo te voy a regalar. Sí, no sé, me acuerdo que Schuster parece que me regaló. Vendiendo a Schuster.com. Pero tu experiencia con la marihuana fue una experiencia buena, buena, muy buena. Sí. Pero es que sabes que dicen que este es una muy buena droga. Sí. ¿Tú te fumabas tres cajetillas? ¿De pito? ¿De tabaco? No. Al día, no. Bueno, con trasnoche, con trasnoche largo, ahí no sé cuántas. Tres pueden ser. Fácil. También, claro. Sí, porque se fumaba y se fumaba. Y lograste dejarlo, ¿eh? Porque sí, el tabaquismo, para dejar de lado la marihuana, el tabaquismo es muy duro. Es completamente, muy difícil. Sí, muy difícil. ¿Te costó? Sí, me costó. Pero me ayudé con una amatista. ¿Con qué? ¿Una odalisca? Una amatista. Ah. Pues, ¿una planta? Que es una piedra. Sí, es una piedra que absorbe la angustia. Mira, qué buena.
Pero qué buena receta la que está dando. Sí, Amatista, sí, entonces, sí. Tenemos un último mito. Sí, sí. Es para ti, Rodrigo, dice, en la casa de Rodrigo, luego del golpe militar, escondieron a mucha gente. Oh. No pero me respondas, por favor. No lo va a responder al tiro porque en el año 2019 aún hay que hacer pausas comerciales para levantar este tremendo estudio y este tremendo programa. A la vuelta responde Rodrigo, aquí en Sigamos de Largo. Ya regresamos. Sigamos de largo en una noche fantástica. Estamos con unos viejos de mierda, pero unos viejos maravillosos. ¿Por qué? Están con nosotros y se han dado el tiempo para acompañarnos en esta noche. Teníamos una pregunta para Mito de Verdad de Rodrigo que dice, en la casa de Rodrigo, luego del golpe militar, escondieron a mucha gente. ¿Es verdad, Rodrigo? ¿O no? Sí, no a mucha gente, pero por lo menos unos 4 o 5, que yo recuerde. ¿Dónde vivían? En distinta... ¿Ah? ¿Dónde vivían? En Vitacura con Manquehue, más o menos. Entonces, claro, era un lugar que la gente pensaba que como que no había gente que iba a esconder ahí a nadie. Ahora, pero tú eras muy chico, ¿sentías sí. el miedo, el Sí, por susto? Supuesto, sí. Yo me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y teníamos, o sea, en un momento dado tuvimos escondido a gente que era muy buscada. Las tres personas más buscadas en Chile en una época eran el Carlos Altamirano, claro, Oscar obvio. Guillermo Garretón y Corbalán. Y Garretón estuvo en la casa de nosotros en dos oportunidades. Hoy día uno lo cuenta con... Claro, sí, como que no importa pero nada. Pero yo creo que en ese momento, si se hubiese sabido, ahí... Buenas noches, pastores, todo. ¿Eh? Pero ¿sabéis qué? Yo nací el 73. Y hay gente que piensa que los que no vivimos el golpe de Estado ni la dictadura no tenemos derecho a opinar. No estoy de acuerdo. Creo que familias como la tuya permitieron que algo tan atroz, que hasta el día de hoy nos pesa, el 2019, murieran un poco menos. Sí. No consuela esto a nadie que haya perdido a una persona, pero familias como las tuyas son las que le dan esperanza a un país que vivió una situación tan complicada como la nuestra. Es cierto. Muy bien, muy verdadero. Parte de una historia de Rodrigo que no conocíamos y muchas gracias por... reordenar esa historia aquí en Sigamos de Largo. Lo que sí queremos presentarles y les voy a pedir a todos que nos pongamos muy de pie porque tenemos 60 años de historia musical. Son los padres del rock and roll en nuestro país. El año pasado tuvieron una tormenta pero la han atravesado y están junto a nosotros. Con ustedes, los inmortales, los Ramblers. Tengo algo para ti que nunca había tenido. Tengo algo para ti que nunca había tenido. Tengo mucho amor que te va a gustar. Tu amor quiero también porque mía eres ya. Tu amor quiero también porque mía eres ya. Quiero mucho amor que te va a gustar. Necesito mucho más amor. Tengo algo para ti que nunca había tenido. Tengo algo para ti que nunca había tenido. Tengo mucho amor que te va a gustar. 60 años de historia de mucho más amor. Tengo algo para ti que nunca había tenido. Tengo algo para ti que nunca había tenido. Tengo mucho amor que te va a gustar. Tengo mucho amor. Tengo mucho amor.
gran reencuentro con su público, los Ramblers, en Sigamos de Largo. Nosotros queremos entregarles el aplauso más grande. ¡Bravo! Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a regresar dentro de los próximos minutos con un desarrollo especial. Tenemos grandes invitados y aún queda noche aquí en Sigamos de Largo del 13. Quédense. Mucho. Sigamos de Largo, que se llama Desahogo Express. Sí. Quiere decir que ustedes pueden decir lo que quieran, pero en el marco de la televisión. Sin respeto, sin problema, sin pudor alguno. Y en 30 segundos. 30 segundos. Sí, así de simple. Te vamos a correr un poquito, Jaime, para que sea un desahogo. A la volátil, a la volátil. Desde ahora aprovecha, aprovecha, desahógate. Sobre lo que quieras. Ese vecino de mierda que tienes. No, sí. Fíjate que no. Es que no tengo nada. No, ya, el otro que venga. Promociona a los viejos de mierda. Ay, ah, ya. Vayan a Miami a vernos. Cómprense un pasaje y vayan. Cómprense un pasaje y vayan. Jaime. Rodrigo, cómprate un pasaje para que vaya a ver. Sí. Oye, es que el Instituto Nacional entre en cierta normalidad, que salgan los pacos de ahí con un liceo lleno de pacos. Hay más pacos que alumnos, no puede ser. Tú eres exalumno de ahí, ¿no? Soy exalumno. Sí. Queremos agradecer la presencia de estos tremendos maestros. No, yo quiero aprovechar antes de la cama de invitar a la gente a ver una obra en que estoy yo también, que actúo, que también escribo, que se llama Hijos de su Madre. Estamos en el Teatro Mori, el Parque Arauco, jueves, viernes, sábado. Vayan a verlas, es una comedia delirante, muy graciosa, muy divertida, así que no se la pierda. Hijo de su Madre, Teatro Mori. Rodrigo García, Jaime Badel. Y también está con su mandillo, por favor. Sí, sí. No, ya mi vecino ya no lo voy a huear más. Pero se me acaba de ocurrir, pero ¿qué dijiste tú? No tengo problema, pensión alimenticia yo. Hijo de su Madre se llama la obra. Sí. En todo este discurso del feminismo y la sororidad y todo, ¿no se les ha ocurrido a ustedes dejar de gritarles a los jugadores de fútbol, concha tú, hijo de? Esa es una gran manera de hacer feminismo. Dejen de insultar a las madres de cualquier persona, porque las madres no somos culpables de las pelotudeces que hacen nuestros hijos. Y nuestro hijo nació por cesárea. Okay. Chile, muchas gracias. Buenas